Ahí está. Investigamos todo. Investigamos todo lo que nosotros necesitamos para salir a la actividad outdoor que ustedes quieran hacer. Senderismo, trekking, bicicleta, parapente, etc. En algún momento se ha hablado de costo, salvo el Wikiloc, pero si lo dejan público, créanme que no es caro, de hecho hay que tener un celular. Ahora, ordenemos toda esta cosa, toda esta información que nos entregaron. Y vamos a enseñarle el método 3x3 de Munster, que es un método de predicción o de planificación de avalancha. Pero es adaptable a todo. Son tres factores los que hay que considerar para planificar. El informe nido meteorológico, en donde yo tengo que saber la temperatura, isoterma, precipitación, radiación, viento, etc. Y si ustedes quieren otro antecedente más, también lo pueden investigar. Otro factor, el itinerario. ¿Qué es lo que es el itinerario? Tiene que ver con rutas, horario, primer auxilio, campamento, comida, alimentación, equipo. Todo. El itinerario es todo. ¿Ya? Y grupo humano. ¿Con quién deseo yo ir a realizar esta actividad? ¿Qué necesito? La gran pregunta. ¿Yo puedo invitar a cualquiera? No. Pues. Entonces yo necesito que mi acompañante tenga la capacidad de rescatarme o yo rescatarla a él. Contenerme, o yo contenerla a él, o realizar resolución de conflicto en el lugar cuando se genera un tonto accidente. O sea, mente fría, saber qué decisiones tomar, pero en base a algo planificado. ¿Ya? Eso lo hice en la casa, ¿se fijaron que todo esto lo hice en la casa? Todo esto, saqué toda esta información en la casa, planifiqué. Porque toda la actividad a mí no se me ocurre, mañana voy al cerro. No, pues yo, por lo menos el día miércoles ustedes estaban sabiendo que querían salir al cerro. Porque lunes, martes es para descansar, porque nunca voy al cerro. Como que el miércoles se relajaron, realmente necesitan más energía y esa energía la toman acá. El día miércoles ya ustedes están pensando en el cerro. El día jueves ya determinaron el lugar donde ir. Y el día viernes empezaron a buscar a la cordada que los quiera acompañar. ¿Cierto? Y el día sábado ejecutan, porque el día domingo hay que descansar. El día del Señor. El día del Señor, ¿cierto? Sí. Aleluya. Amén. Amén. Después de eso, yo salí, planifiqué, terminé de planificar. Me voy al cerro. La primera evaluación que yo tengo que hacer es en el estacionamiento. Cuando yo empecé a caminar. ¿Por qué? Porque de la casa al arriba del lugar hay tiempo. Hay altura, hay distancia, hay temperatura diferente. Por lo tanto, yo cambié, ¿no? Yo cambié, porque pudo que la aproximación haya sido micro, me desgasté. A lo mejor yo llegué un poquito más cansado. Entonces, tal vez, fatigué. ¿Puedo parar la actividad? Sí. O sea, la puedo parar, pero ¿puedo devolverme? Sí. También, pero tengo que evaluar. Por eso, evaluación constante. Entonces, si la temperatura en el estacionamiento está de acuerdo, el informe nido meteorológico está acorde, ¿puedo seguir? Sí. El itinerario, ¿está el callo? Sí. ¿Puedo seguir? Sí. La capacidad, el grupo humano, ¿está el callo también? Sí. ¿Puedo seguir? La otra instancia de planificación, por eso se llama 3x3, es en el desarrollo de la actividad, en cualquier parte del desarrollo de la actividad. ¿De qué tengo que evaluar? Lo mismo, informe nido meteorológico, ¿cómo está? Pregunta, ¿puedo seguir? Sí. Porque si está lloviendo o empezó o viene la nube, pero si yo planifiqué que venía una nube, ¿yo qué? Eché en el equipo. Corta viento. En itinerario. Se me acabó el agua, pero si yo planifiqué y sabía que había un curso de agua, un estero en el lugar, porque eso lo saqué el Google Earth, porque ahí lo dice todo. ¿Estaba preparado? Estaba preparado. Sí. Pero veamos y sigo. Pero en el grupo humano. Siempre algo va a pasar en lo físico o en lo psicológico, porque la técnica siempre es buena. Yo tengo que estar capacitado técnicamente para soportar a mi compañero en primeros auxilios, en comunicaciones, para dar ubicación, para saber dónde estamos en todo momento. Siempre el grupo humano puede afectar. ¿Pero de dónde sacó toda esta información? Asistente, por favor. Informe nivel meteorológico, ¿dónde sacó toda la información de temperatura, isoterma y cosas por el estilo? También, pero del Google van a aparecer diferentes páginas. Y una de las páginas pueden ser estas. Estas son escogidas, pero básicamente estas son las que trabajamos más nosotros. Y las que más trabajamos es la Water Forest Scan. ¿Por qué? Porque te identifica
identifica las estaciones meteorológicas. Por lo tanto, el meteo ya es a un nivel local, no a un nivel general. O sea, sí o sí, a las 3 de la tarde, ese día va a haber una precipitación con tanto porcentaje de humedad. O sea, a ese nivel, ¿lo podéis planificar? Lo puedes planificar. Démosle, asistente, por favor. Itinerario, ¿de dónde sacaré el informe de la ruta? ¿De dónde aparece la información de la ruta del Cerro Manquehue? ¿Podrá aparecer en el Andes Jambu? Sí. ¿Qué significa Andes Jambu? El libro de los Andes, ¿cierto? Ahí aparece todo. Es más, aparecen cerros de Bolivia, Ecuador, Argentina, Perú, Chile, de todas partes, en cuanto a senderismo, montaña, etc. Y a eso le llamamos topos. En escalada se le dice topo. Aparece toda la información. La alimentación, según la actividad, la puedo planificar. Los primeros auxilios, imagínense, todo esto hay que andar trayendo, mínimo, chiquitito, y en el líder que lo encuentra. Sí o sí tienen que andar trayendo una manta de sobrevivencia. ¿Cómo era la aplicación? Esa de Wikiloc. Una menos. Meteorología Chile, Aquawater, Snow Forest Cat y el Water Forest Cat. Y ahí hay que jugar un poquito para interpretarlo. Al final, a 7 días creo que están proyectando. Muy bueno. Las proyecciones a 3 días son certeras. A 7 días como que, pero a 3 días también buenas. Dale, por favor. El itinerario, bueno, y los equipos, ¿dónde compro equipo? Hoy por hoy, antes teníamos una sola tienda de montaña en Chile, ahora tenemos harta. Y sí o sí hay que confiar en los vendedores, hay vendedores muy buenos, muy especializados, que casi todos son deportistas, en donde ustedes les pueden aconsejar qué equipo puedo comprar para esa actividad. Una consulta, bueno, hay productos que son súper caros por la marca, ponen 100 mil pesos, 200 mil pesos. Uno ahora se compra en China y vale 10 mil pesos. ¿Las calidades difieren mucho? Amigo, hermano en el cerro, hermano. Lo que yo le puedo, no puedo hacer promoción, pero sí le puedo decir de que todo este cuento es de ensayo y error. Si a usted esa tela china le produce alergia, adivine lo que tiene que hacer, no comprarla. Pero si esa tela china le produce un grato placer al realizar la actividad, está todo pagado. ¿Se entiende, no? ¿Recomiendas algún lugar acá en Santiago? ¿Cómo? Para comprar. Bueno, bonito, barato. Bueno, bonito, barato. La Feria de las Pulgas, Federación de Turismo Chile. Ahí aparece de todo. Y se tiene que meter al Facebook y ahí aparece de todo. ¿Cómo se llama? Las cargas están bien. Pero eso ya es publicidad, perdón. Por internet, Federación de Turismo Chile, Feria de las Pulgas. Dale. Y está en Facebook también. Ahí aparece de todo. Y aparecen buenos datos. ¿Ya? En Chile también hay tiendas. Hoy día no está manejado. Ya la cordillera no hay impedimento para que lleguen prendas y los chinos también, tal como dice usted, aportaron con arte. Bueno y malo. Una más, la última, grupo humano. ¿Estamos? Entrena, prepárate. Hay que prepararse para ser líder, porque aquí en la montaña, sí o sí, tienen que ser líderes. Y líderes no porque es el que manda, líderes porque sabe resolver conflictos, porque tiene las herramientas para eso. Les tengo una buena y una mala. ¿Qué quieren escuchar? Mala. Se terminó. Y la buena es que tienen que ir a buscar su diploma a la Carpa Verde.